1, 2, 3, mano cara free, free la mano cara 1, 2, 3. Beep, 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 beep. Sonó detrás de mí. Miré por el espejo y qué sorpresa me llevé. Una carcacha vieja me seguía y tocaba así. Entonces comprendí que me trataba de pasar. ¡Ja, ja! Sentí vergüenza al verlo, pues yo andaba en Cadillac. Bip, 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 sonaba atrás de mí, pensando en el motor del Cadillac. Aceleré, envuelto en una nube, el cochecito se quedó. De pronto y por en medio de la nube apareció, tocando fuertemente su corneta. Bip, 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 sonaba atrás de mí. Entonces yo, enojado, decidí correrle más. Corrí como a 90 sin siquiera ver atrás, sintiéndome orgulloso de mi lindo Cadillac. Sabía que el carrito pronto atrás iba a quedar. Pip, 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 sonaba atrás de mí, picado como muela. Ahora voy a 110, volteo por el espejo y ese loco sigue atrás. Me sigue, toca y toca como queriendo pasar. Le enseñaré a ese tonto lo que es un Cadillac. Pip, 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 sonaba atrás de mí. Ya voy a 120 y me comienza a hacer cuscús. El tipo del carrito me comienza a rebasar. Ya viendo la ventana muy deprisa dijo así: señor, que pongan paja, no puedo.